Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía, en este día en que la Iglesia recuerda a San Irineo, obispo y mártir. Llamado el fundador de la teología cristiana, trabajó intensamente en contra de las poderosas herejías gnósticas. Solo dos de sus muchas obras se conocen que existen en todo su contenido: Una historia y contradicción de los gnósticos y un trabajo sobre la fe cristiana. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Edgar Torres, director de la Casa Cristo Redentor en Aguas Buenas. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy es un día, definitivamente, que al llegar a este acto de reconocimiento de nuestras culpas, tenemos que hacernos conscientes realmente de aquellas cosas que en nuestra vida no glorían a Dios. Las cosas de nuestra vida que no nos permiten descubrir la vida misma al disponernos a su servicio en amor, en entusiasmo y en disposición para que su obra se haga vida y vida en abundancia en nuestro seguimiento. Así que en un momento de silencio reconozcamos la realidad de nuestro propio ser y de nuestra propia interioridad, que muchas veces la ponemos en primer lugar, en lugar de poner primero el proyecto de Dios en nuestra vida. Miremos también aquellas realidades que muchas veces vienen a poner nuestros ojos en realidades materiales y humanas, en lugar de mantener nuestros ojos siempre fijos en Jesús, para mantener siempre en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, encontrar nuestro paso firme, nuestra roca y nuestro baluarte, que es Cristo Jesús. En un momento de silencio también, reconozcamos con entusiasmo y pidamos a Él que limpie todo nuestro ser y nuestra alma para que podamos con entusiasmo comprometernos en siempre mantener nuestra vista fija en Él y que nuestra fe no vacile. Para todo eso, nos presentamos humildes ante el Señor y a sus pies reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Dios nuestro, que dice al obispo San Ireneo, la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión que renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los oyentes de Amós no comprenden por qué él vino a predicar si no es sacerdote ni profeta. Es que Amós habla porque Dios se lo ordena. Escuchemos. Lectura del profeta de Amós. Escucha esta palabra que dice el Señor. Hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto, a vosotros solos os escogí, entre todas las familias de la tierra. Por eso tomaré cuenta por vuestros pecados. ¿Caminarán juntos dos que no se conocen? ¿Ruge el león en la espesura, sin tener presa? ¿Alza su voz el cachorro de la guarida sin haber cazado? ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la manda el Señor? ¿Qué no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas? ¿Ruge el león, quien no teme? ¿Habla el Señor, quien no profetiza? Os envié una catástrofe, como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incendio, pero no os convertís a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel, porque si te voy a tratar así, prepárate, encárate con tu Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Señor. Señor, guíame con tu justicia. Cuando Mateo escribe el Evangelio, la comunidad cristiana está sometida a la persecución. Es la barca en medio de la tormenta. Jesús está como ausente, pero sigue siendo el Señor que calma la tormenta. Escuchemos la buena noticia. Antes cantemos el Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo, «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaron, admirados, ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos esta lectura de hoy, y dentro de una manera muy especial, vamos viendo el horizonte de la vida que se va cerniendo sobre la realidad. Yo creo que hoy nos tenemos que sintonizar en medio de esa exhortación que nos hizo el Papa Francisco ya hace aproximadamente 2 años, cuando se reunió allí solito, viendo, sí, reunió con nosotros entre los ojos en esa plaza de San Pedro sola, vacía, simplemente con lo personal necesario para celebrar dicha oración, y nos hace la alusión de este mismo texto al decir que estamos todos juntos en la misma barca. Pero antes de hacernos conscientes de esa realidad, tenemos que ver dónde realmente se está poniendo el énfasis y dónde realmente se está poniendo de alguna forma en el día de hoy la importancia. Si nos damos cuenta, hoy la centralidad del texto no es Jesús, para sus discípulos obviamente, para el texto sí, porque nos exhorta a ello, pero si nos damos cuenta, ¿qué estaba haciendo o poniendo en el centro de la existencia de aquellos que estaban con Jesús? No era Jesús, era el temor, era el miedo. Hoy es un día para reconocer realmente en nuestra vida qué realidades no nos permiten definitivamente en nuestro seguimiento del Señor realmente vivir confiados en Él. Realmente estar convencidos de que su acción en medio de la dificultad, en medio del temor, en medio de la duda, en medio de la tristeza, en medio de la desolación, en medio de la soledad, siempre hay un ser constante que no duerme, sino que te acompaña y camina contigo, Cristo Jesús. Muchas veces no estamos conscientes de esa realidad. Y muchas veces sí, le achacamos como los discípulos hoy, de que Él duerme. Pero realmente que han dormido el sueño de los justos somos nosotros. Dios nunca duerme, Dios siempre está despierto. Nosotros hacemos que durmamos. Siempre recuerdo esta conciencia, ¿verdad? Cuando muchas veces, actualmente, pues una realidad que se usa mucho. Lo vimos cuando los menores molestan mucho, dicen, denle Benadryl para que se duerman, ¿no? Y a los envejecientes que no duermen, sabemos que muchas veces también se les recomienda o se les pide hasta a los mismos médicos que le den medicamentos para que se duerman. Muchas veces hacemos también nosotros exactamente eso con nuestra relación con Jesús. Le damos Benadryl o le damos algún medicamento para que duerma nuestra relación con Él. Y cuando nosotros asumimos esa posición de darle algo para que duerma el Señor en nuestra vida, es porque realmente estamos asumiendo su papel en nuestro vivir. Y Jesús no está siendo el protagonista de nuestra vida. Está siendo el protagonista de nuestra vida, nuestra autosuficiencia. Está siendo nuestra vida protagonista y está convirtiéndose, usurpando el lugar del Señor. Aquello que yo tengo y que yo me puedo dar, mi autosustentación, mi autorreferencialidad. Eso es lo que reina. Por eso el Señor duerme. No duerme porque quiere. Duerme porque lo hemos puesto a dormir. Duerme porque no le hemos dado el protagonismo. Duerme porque no lo hemos hecho el Señor y Señor de nuestra vida. Duerme porque no estamos disponiéndonos a su obra, ni a su llamamiento, ni a su elección. Duerme porque no está siendo aquel que conduce, guía, ilumina nuestros pasos. Hoy es un día para hacernos muy conscientes de esa realidad y empezar a asumir con mayor conciencia nuestra actitud de seguimiento. Recuerden que estamos en la semana de esa invitación que hemos recibido este pasado domingo. La invitación cotidiana que se nos hizo fue, sígueme, sígueme. Y muchas veces cuando estamos en nuestra dimensión de seguimiento, no estamos haciendo que Jesús sea el protagonista de nuestro seguimiento. El seguimiento es que nos miren, nuestro protagonismo,
y todos los dones que nosotros podemos tener. Y ponemos sí a su servicio, pero se nos olvida que no está a nuestro servicio, sino a su servicio. Y empezamos a usurpar el papel que solamente le corresponde al Señor. Y hoy es un día para hacernos conscientes. Y un día que tenemos que hacerlo sumamente profundo, esta conciencia. Estamos en unos momentos sumamente difíciles que definitivamente vivimos en momentos de tormenta. Y mis queridos hermanos, yo sé que lo que voy a decir suena exagerado, pero es la verdad. Estamos en momentos peores que María. Peores que los vientos que estamos viviendo. No los experimentamos, pero sí estamos en medio de María. Y peor que María. Estamos en medio de un proceso de una división rampante en nuestra sociedad y hasta en el mismo seno de la iglesia. Estamos en un momento en los cuales los valores se han invertido. Estamos en un momento en el que donde más importante es la vida de un animal que de un ser humano. Estamos en un momento en donde nuestra sociedad vive estupefacta por medio de cuántos fármacos toma nuestro pueblo. Estamos en momentos donde una crisis de educación, tenemos una crisis de liderazgo, estamos en un momento donde la corrupción reina, estamos en un momento donde nuestros jóvenes mueren en las calles, estamos en un momento donde las mujeres mueren porque sí, estamos en un momento donde se pierden los proyectos e ilusiones de caminar juntos y empezamos a vivir desde la sintonía de sálvese quien pueda. ¿Qué peor huracán estamos viviendo que este? ¿Qué situación tan difícil es que estamos viviendo como pueblo? Y a pesar de eso, vivimos la experiencia particular de estar casi en la realidad del desamparo y del cobijo necesario para poder satisfacer básicamente nuestras necesidades. ¿Qué peor tormenta que la que estamos experimentando como pueblo en este tiempo? Pero hoy, en medio de toda esa realidad tan caótica y que podemos mencionar muchas cosas, muchísimas cosas que se nos quedan, pero tenemos que hacernos conscientes realmente que ha de ser lo constante, que ha de ser lo que marque nuestro ritmo, que ha de ser lo que sostenga nuestro caminar. Y más que nada, en medio de esta realidad, nosotros mantenernos siempre fieles al Maestro. Hoy es día de ratificar nuestra fidelidad. Hoy es día de afianzar nuestra decisión de seguir, amar y construir con Jesús su reino hoy. Hoy es día de sacarnos todas las musarañas de la cabeza. Hoy es el día de limpiar nuestra mirada de prejuicios. Hoy es día de limpiar nuestros oídos de nuestras sorderas y de nuestras terquedades. Hoy es día de limpiar nuestra lengua de pesimismos y maledicencia. Hoy es día de decir, Señor, despiértate en mi vida. Señor, toma las riendas. Guía mis pasos. Señor, ven y dame la valentía. Ven, Señor, y dame el coraje, no negativo, sino de fuerza, para que en medio de toda esta realidad que se cierne sobre nosotros, podamos siempre mantener nuestros ojos fijos en ti. Mantener nuestro caminar fijos en tu verdad. Mantener nuestro corazón junto al tuyo para que palpite y renueve nuestra sociedad, nuestro mundo, mi vida y la de mi familia. Estamos en un momento de afianzar nuestra fe. Estamos en un momento de que esa fe sea firme. Una fe que simplemente se vuelve nuestra respuesta a la confianza de las obras que Dios puede hacer en medio de esta adversidad que vivimos. Jesús se vuelve la respuesta, no para solucionar las realidades, sino para capacitarnos para encontrar nuevas vías de ser criaturas nuevas. Estamos abiertos nuestro corazón, nuestra mente, para encontrar nuevas vías, para que tú y yo podamos reflejar a plenitud el proyecto que ha confiado en nuestra vida. Estamos disponiéndonos humildemente al Señor, y no poniendo otras cosas en el protagonista de nuestra vida que no sea más nada que su palabra. Estamos realmente dándonos a la tarea de que la palabra del Señor se asiente y se afuerce en nuestra vida y sea lo único que realmente pueda convertirse en nuestro puerto seguro.
Estamos invitando al Señor a ser parte de nuestras decisiones. O Él duerme. O Él duerme. Hoy es un día para levantarnos. Y no levantarnos con coraje, no levantarnos con sed de venganza, ni levantarnos con querer poner las cosas en orden, porque no las vas a poner tú, las va a poner Él. Y esa es la realidad que hoy tenemos que tener claro. Y creo que la figura que celebramos en este día, San Irineo de León, nos lo dice claro. Y esa expresión insigne allí cuando él escribe para nuevamente hacer lo mismo, viví en un momento de división, viví en un momento de persecución, viví en un momento en el cual se tenía unas concepciones totalmente contrarias a la fe que tú y yo profesamos hoy. Y él se mantuvo firme en la verdad. La defendió y, más que nada, le dio profundidad. Y hoy, una frase de San Irineo de León nos debe de quedar clarísima y que se convierte en respuesta viva de esta realidad difícil que se cierne sobre nosotros. La gloria de Dios es que el hombre viva, nos dice San Irineo de León. La gloria de Dios es que el hombre viva. Estamos realmente en medio de este texto que hoy nos dice hoy y a la luz de esta interpretación que nos puede dar o vía de interpretación que nos puede dar San Irineo, estamos realmente viviendo. Realmente estamos disfrutando del don que hemos recibido por la fuerza del Espíritu en la vida. Realmente estamos viviendo con profundidad y con compromiso el ser que estamos invitados a caminar en esta tierra. Queremos vivir. Permitamos que Dios reine. Queremos vivir en realidad y ser gloria de Dios en esta tierra. Permitamos que Él nos dé su valentía. Aceptemos la invitación del Señor. Asumamos nuestra cruz, pero confiemos que Él la carga junto con nosotros. Y al cargarla junto con nosotros, alcanzaremos realmente la fe que nos renueva, la fe que nos hace criaturas nuevas, la fe que nos vivifica y nos hace con nuestro vivir gloriar a Dios. Así se calman las tormentas del mundo. Poniendo nuestra mirada en Jesús. También le invito a que sí, vayamos presurosos como fueron los discípulos a despertar al Señor. Vayamos presurosos al Señor en los momentos de dificultad. Vayamos a sus pies y experimentemos su misericordia. Experimentemos su consuelo. Experimentemos también sus invitaciones de transformación en nuestra vida. Experimentemos que Él anhela que tú seas libre y que vivas con sentido. No poniendo otra preocupación que abrirte a cumplir su voluntad. Que no sea otra nuestra preocupación en la vida. Porque como también dice otro texto que es hermosísimo, de la Sagrada Escritura, el lirio no se preocupa y Dios la viste divinamente, nos dice el salmista. Los pájaros no se preocupan porque Dios le da su alimento a su tiempo. Estamos permitiendo que en la adversidad que vivimos, en medio de la tormenta, realmente estamos permitiendo que Dios alimente nuestra vida. Estamos nos abriendo a que Él sea nuestro sustento. Estamos permitiendo que nos vista de nueva dignidad, que nada más, no hay dignidad más hermosa que ser sus criaturas, reflejo e impronta de su ser. Y en medio de todo este reconocimiento, este afianzamiento de confiar solamente en el Señor para que Él sea nuestro sustento, hacernos profundamente esa pregunta que hoy se hacen aquellos que se sorprenden ante la acción de Dios. Primero, es una cosa que yo lo he dicho y lo reitero. No perdamos nuestra capacidad de sorpresa. Y si la tienes dormida, levántala. Porque tenemos que descubrir esa capacidad de milagro que Dios siempre tiene en nuestra vida. Y eso siempre nos debe de sorprender. Y eso siempre nos debe de maravillar.
y descubrir ahora sí quién es este. Y yo le invito a que transformemos la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Digamos también como Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Pues hoy transformemos esa pregunta que también nos invita nuestra Santa Isabel. Hagamos una pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo para que el Señor hoy calme mi tempestad? ¿Quién soy yo para que el Señor obre esta misericordia que siempre a bien tiene en disponerse a hacer por amor a mí todo este bien que recibo? ¿Quién soy? Y yo te voy a decir solamente que el Señor lo tiene claro. Tú eres el protagonista de su historia. Estás dejando que Dios sea también el protagonista de tu historia, como Él hace de ti el protagonista de la suya. Por eso se entrega. Por eso te salva. Por eso te acompaña. Por eso te guía. Por eso se vuelve tu vida. Por eso se vuelve tu camino. Por eso se vuelve tu verdad. Porque tú eres su protagonista. El Señor camina contigo. ¿Estás permitiendo que camine junto a ti? ¿O seguimos dando excusas para decirle que se quede allí sentadito y que te espere cuando estés listo? ¿Vamos a seguir dejando al Señor allí en las paradas de la vida? ¿O vamos a hacerlo, imitarlo, que camine realmente con nosotros y nosotras en nuestra vida? Y hoy descubrir también que de nuestra vida hoy debe de obedecer al Señor. Y me fascina porque el viento y el agua lo obedecen. Y qué difícil se nos hace a nosotros obedecer al Señor. Yo creo que hoy con profundidad hacernos conscientes que de nuestra vida, ¿dónde están, así una expresión bien puertorriqueña, dónde están esas cabras locas de nosotros en nuestra vida? Que esas cabritas deben de ir a donde el Señor para que se conviertan en ovejas que sigan a redil. Busquemos las cabras locas que tenemos. Yo tengo mis cabritas, ¿saben? Tengo unas cuantas cabritas que doman. Y ponerle a decir, Señor, mira, esa cabra loca está como loquita, hay que ponle orden. También yo las tengo, las tenemos todos. Pero lo más importante es tener la capacidad de poder reconocer dónde están nuestras cabras locas y decirle a esas cabras locas, ante los pies del Maestro te dejo, para que puedas descubrir que en esta locura solamente se te permite una, que es amar al Señor. Que esa sea nuestra locura, amar al Señor. Que esa sea nuestra verdad, amar al Señor. Y que ese sea lo que defina nuestro día a día, amar al Señor. Y cuando hacemos eso, es que realmente podemos descubrir lo que hoy, en medio de la adversidad, descubren. Que fíjate, por cierto, no lo dice, pero que, bueno, sí, lo expresa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que llega? Es muy importante lo que llega hoy. La acción del Señor suscita algo y da algo. Se llama calma. Calma. Y que tú y yo siempre añoramos y la pedimos. Que se llama la paz. Cuando depositamos confiados nuestra vida en el Señor, reina la calma. Cuando nuestra preocupación solamente es seguir su voluntad, reina la paz. Cuando nuestra vida, solamente nuestros pasos, se convierten en pasos que den gloria al Señor y que procuren así hacer que Él viva y vivifique nuestro caminar, reina la paz y la calma. Mis queridos hermanos, reconozcamos nuestros temores, reconozcamos nuestras cabras locas, y ante ellas solamente respondemos, Señor, estoy abierto a hacer tu voluntad. Señor, estoy abierto a hacer tu voluntad. Y al estar abiertos a hacer la voluntad del Señor, reina la paz y la calma en nuestra tempestad. Que Dios nos dé siempre la gracia y que el Espíritu nos dé la fortaleza y sobre todo el compromiso de siempre ir a los pies del Maestro para que sea nuestra calma y nuestra paz. Que así nos ayude Dios.
confiemos en aquel que solamente puede poner calma en nuestra vida. Pongamos confiados en las manos del Señor las tormentas y las realidades que pueden de alguna manera desubicarnos del caminar. Y confiados presentemos a Él nuestras intenciones. Para que la gran familia de Dios, que es la humanidad entera, reciba el mensaje del Evangelio y con él el don de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con solicitud pastoral el Papa y todos los obispos encarnen en sus vidas la fe que predican y para que acompañen a los fieles con cercanía, comprensión y tolerancia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos ven vacilar su fe ante el sufrimiento, descubran la presencia de Jesús que quiere salvarlos y experimenten su fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los bienes que produce la tierra sean puestos al servicio de todos y para que se termine con el indiscriminado atropello a la naturaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que vivamos de la fe en Jesucristo y apartemos de nuestras vidas la cobardía, el temor y la falta de confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carlos Dixon, Enrique San Miguel, Esposo Sánchez, Lutarga Casablanca, Ivette Colón, Ilian María Nieves, Milagros Ortiz, Yolanda Ortiz, Ángel Luis Ortiz, Jotny Alicea, Lourdes Milagros Ortiz, Nelly Ortiz, José Luis Ortiz y Carmen Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Hernán Tuestas, Onyx Dixon, Carmen Báez, Pablo Delgado, Ernesto Casablanca Ramírez, James Ortiz Casablanca, Ignacio Pérez González, Elisa Burgos, Isabelita Martínez, difuntos de la familia Costa García, Luis Santos Flores, Mariana Reyes, Victoria Gómez y Victoria Gómez Abreu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia, por el aniversario sacerdotal número 13 de Padre Luis Amaury José Volquez, meta alcanzada, y los 90 años de Luciano Ortiz, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también de una manera muy especial por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que se esfuerzan por salvaguardar la verdad de nuestra fe. Todos aquellos que van experimentando en su vida y al acompañamiento de que podamos siempre ser fieles al don que hemos recibido. Para que Dios nos siga suscitando hermanos y hermanas nuestras que se comprometan en esta tarea, roguemos al Señor. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti, por Cristo nuestro Señor. Amigo, deja todo y ven.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a ti, Dios Padre, todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Irineo te glorifique, Señor, y nos obtenga a amar siempre la verdad para conservar íntegra la fe de la Iglesia y afianzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios amoroso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Irineo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida y la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Irineo, San Alfonso, el Beato Carlos Manuel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Padre misericordioso, por estos sagrados misterios, concédenos crecer en la fe, para que así, como el obispo San Ireneo lo confesó hasta su muerte gloriosa,
a nosotros nos justifique la fiel y perseverancia en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, voy a agradecer más que nada a aquellos que nos acompañan para ser también testigos de la verdad a través de la canción. Así que muchas gracias por su acompañamiento, a ustedes también por acompañarnos en este espacio y en la celebración del misterio de la acción de Dios que suscita en aquellos que se abren a su voluntad y no se dejan turbar por la tormenta, sino que le siguen fielmente nuestros santos. Así que hoy, con este modelo de San Ireneo, animémonos también nosotros para que en medio de la adversidad nos convirtamos en santidad de Dios en medio de esta adversidad. Hay modelos, aquí lo tenemos, y hay muchos más. Así que es momento de animarnos, zarandearnos, y como dijo un obispo allá con la Providencia, hay que salir del espabilamiento, hay que despabilarnos, porque estamos en el embao. Hay que salir del enlembamiento para espabilarnos. Y así definitivamente descubrir la verdad de Dios. Así que para eso necesitamos algo muy importante, que nos anime, que nos bendiga y que nos dé siempre la fortaleza para seguir hacia adelante con ese proceso, que es pues, la bendición del Señor. Y pues vamos a pedir hoy la bendición del Señor para la intercesión de este santo pastor suyo, San Ireneo, para que podamos animarnos como él a ser continuadores y fieles en este seguimiento de Jesús en medio de esta adversidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Ireneo, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado a San Ireneo la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en San Ireneo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les concede la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis queridos hermanos, podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido día. Amén. Igualmente, Padre. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará.